Buenas tardes, mi nombre es Gabriela López y les presentaré el título Redacción de Informes Técnicos, que es un proceso crucial en el ámbito profesional y académico, especialmente en las disciplinas científicas, en la ingeniería, en la medicina y entre otras áreas técnicas. En estos informes tienen como objetivo comunicar de manera clara y precisa los resultados de investigaciones, experimentos, proyectos o análisis técnicos. A continuación vendrán las etapas de los informes técnicos, que es la preparación, que implica una serie de pasos detallados que van desde la recopilación de datos hasta la presentación final. Aquí es entender el propósito que guiará y analiza los datos de manera crítica. En la planificación, establece las bases para la creación de un documento claro, preciso y efectivo. Aquí clarifica el propósito del informe o define los objetivos específicos. En la redacción, que es un proceso crucial que implica la comunicación clara y precisa de información técnica o científica, es donde vamos a determinar quiénes serán los lectores del informe, estructurar la información de manera lógica y coherente. Redactaremos cada sección de acuerdo con el esquema. En la revisión es vuelta la fase crítica del proceso de redacción que busca garantizar la precisión, la claridad y calidad del documento final. Aquí aseguraremos que todos los datos presentados en nuestro informe sean precisos y estén respaldados por fuentes confiables. Aquí tenemos la parte inicial que presenta el propósito y la prepara al lector para la información que seguirá. Va la portada, van los antecedentes y la justificación, todo un documento detallado. En el cuerpo del informe, constituye la sección principal donde se desarrolla y presentaremos los resultados, análisis, conclusiones y recomendaciones. Información cuya lógica de una sección presentar información de manera ordenada. En la parte final, consolidar la información presentada y proporcionar conclusiones y recomendaciones claras. Aquí vamos a recapitular los principales hallazgos y resultados. Adjuntamos cualquier material o complemento. Realiza una última revisión en esta parte. Incluye una bibliografía. Muchas gracias.